Fisher, la Guardia Nacional se ha desplegado en Manhattan hace una hora. Ya me siento más seguro. Cuidado, Sam. Los guardias no esperan verte, así que te atacarán en cuanto te topes con ellos. No se te ocurra matar a ninguno. Tendré cuidado. Bien. Tranquilo, somos del mismo bando. ¿Quién es usted? Soy el coco que se esconde en el armario. Si me dices cuántos hombres hay desplegados aquí, dejaré que te vuelvas a dormir. En el pelotón solo somos 8, pero hay más en el tejado. ¿Cuántos? No.
ocurriendo? Maldición, ¿qué ha sido eso? La Guardia Nacional está intentando devolver la corriente al ascensor. Esa es la mejor manera de llegar al tejado. Intentaré montarme en él. Si no, será una subida muy larga. No voy a hacerte daño. ¿Quién es usted? ¿Qué es esto? ¿Un simulacro? Vaya por Dios, te has enterado. ¿Quién se habrá ido de la lengua? Ja, lo sabía. Recibido, sí. Oye, ayúdame y sígueme la corriente. Ya sabes, nombre, graduación, número... Cabo Stanton Long, 2428996. ¿No piensas decirme nada más? No, señor. Buen chico. Tendré que estar alerta.
está la luz apagada. Sí, puede ser. Tengamos cuidado. No, aquí no se ve nada. El satélite indica que has llegado al edificio de Cerquesi. Según los archivos urbanísticos, tiene licencia de obras para los pisos que hay por debajo del ático y también en el edificio contiguo. ¿Hay planos en esos archivos? Haré que Grimm lo compruebe, pero con el apagón... Entiendo. Intentaré encontrarlos yo mismo. Buena idea. Fischer, apuesto a que ese tipo es un mercenario. Tienes razón. No es un vigilante normal. Lleva el mismo armamento que el guardaespaldas de la cerda. Esto se complica por momentos. Intenta averiguar para quién trabajan esos individuos. Lo haré. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? ¿Quién demonios? O hablas, o te liquido. Vale, vale, somos escoltas. Tenemos que asegurar este piso porque no podemos cerrarlo desde el ático. ¿El despacho del arquitecto o el del ingeniero están por aquí? Sí, en el ala oeste del edificio. Lo estás haciendo muy bien. Vaya trasto.
¿Te gusta mi cuchillo? Dios mío. Está un poco usado. ¿Sigue afilado? Parece que sí. ¿Por qué no me cuentas algo interesante? No sea que me distraiga y te corte. Un botiquín. Seguro que te viene bien un botiquín. Hay uno en el lavabo, junto a la cocina. Lo estás haciendo muy bien. Parece que Cerkesi tiene un sistema de alarmas. Ten cuidado. Permisos de obra, planos... ¡Qué interesante! Cerkesi tiene un cuarto secreto blindado detrás del dormitorio. Lo comprobaré. Parece que también tiene planos de obra del edificio colindante. ¿Qué significa eso? No soy arquitecto, pero los planos indican que ambos edificios están conectados por la azotea. Mandaré los datos relevantes a tu ENSA para que te orientes. Gracias. Las cámaras de Cerkesi usan infrarrojos y pueden ver en la oscuridad. Si es un infrarrojo, lo captaré con el visor nocturno. Exacto. Si pudiéramos usar sus propias cámaras contra él, eso nos ayudaría a tenerlo controlado. Entiendo. Intentaré hackearlas. Fisher, Cerkesi ha imantado esas puertas con un control remoto. Tienes que encontrar el ordenador que controla el cierre magnético. ¿Dónde puedo encontrarlo? Debe estar en el cuarto secreto que hay detrás de su dormitorio. Eso ha estado cerca. ¿Qué habrá sido? Elige un número del 1 al 10. Esto, el 3. ¡Bingo! De momento vivirás. Ahora, cuéntame algo útil o probaremos suerte otra vez. El cierre magnético, la puerta que da a la azotea. Sí, ¿qué pasa? Creo que el ordenador que lo controla está en la suite del piso de arriba. Lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué no me dices para qué empresa trabajas? Trabajo para Displays, Displays International. ¿Displays? Es la compañía de Doug Shetland. Lo sé. Fisher, si Shetland está involucrado... Si está involucrado, me encargaré de él en persona. Pero sospecho que hay mucho más. Puede ser. Intenta averiguar quién está al mando de esos hombres. Puede que alguien de Displays esté jugando a dos bandas. Eso creo. Lo digo en serio. Si saltan demasiadas alarmas, esos tipos irán a por ti.
serio. Si suena otra alarma, vas a tener problemas. No debería estar abierta. Feels better. Tengo. ¿A quién? A Dvorak. ¿Dónde está? Según esto, en el edificio aledaño. Puedes llegar a él por el tejado, atravesando las puertas magnéticas. ¿Y cómo cruzo esas puertas? Ya no están imantadas. Gracias por la ayuda. Aquí hay gato encerrado.
Usted debe de ser Dvorak. Dvorak dice... Creí que esta era un área restringida. ¿Es usted Dvorak o no? Por dar una respuesta directa... no. Entonces, ¿quién es? ¿Qué modales? ¿Una taza de té le apetece? Lambert, está pasando algo raro. Ya lo veo. ¿Qué hago? Ese viejo parece inofensivo. Dale coba a ver si sabe algo. Me recuerda al viejo Jiggers. Pobre Jiggers, qué poco te conocíamos. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Yo podía preguntar lo mismo. Busca un hombre llamado Dvorak. Ah, Dvorak, sí. Bueno, una sorpresa se va a llevar. Por aquí. Sí, aquí estamos. Este es Dvorak. Dios santo. Creo que ya sé por qué no podías hackearlo, Grimm. Sí, ya lo veo. ¿Ahora qué demonios hago? Espera. Buscaré una regla de cálculo. Averigua qué sabe el viejo, Fisher. Si este es Dvorak, ¿quién es usted? Soy el guardián de Dvorak. Gracias por preguntarlo. ¿Y qué es? ¿Qué diantres es Dvorak? Dvorak es... no creo que usted lo entienda. Seguro que no, pero inténtelo de todos modos. Dvorak es la representación mecánica de un axioma autorreferencial de la teoría de números. Dvorak codifica su propia estructura lógica dentro de su propio ciclo ejecutable y obtiene una representación más precisa de sí mismo en cada iteración. Ah, claro. Grimm, ¿has captado algo? Es una máquina de estado infinito. ¿Y ahora qué hago? Si Sir Kessy la está usando... Grimm. Perdón. Necesitamos una copia de los datos de salida de Dvorak para averiguar en qué algoritmo se basa. ¿Cómo consigo esos datos? Están en tarjetas perforadas. ¿Tarjetas perforadas? Hay que reiniciar la secuencia, inicializar cada torre en el orden correcto y después recuperar la pila de datos. ¿Cómo sé cuál es la secuencia correcta? Pulsa los interruptores en orden cuando las válvulas se calienten. Pide ayuda al viejo. Necesito su ayuda. ¿En qué puedo ayudarle, joven? Tengo que inicializar a Dvorak para recuperar la pila de datos. Ah, Dvorak. Sí, en eso ayudarle puedo. ¿Por qué no lo reinicia? Yo inicializaré las torres de este lado. Usted las del otro lado puede hacer. Al final, Dvorak deducirá la respuesta. Pero puede pasar mucho tiempo. Vaya por Dios. Se han recalentado las válvulas. Me parece que nos hemos equivocado. Hay que empezar otra vez.
reventado las válvulas. Me parece que nos hemos equivocado. Hay que empezar otra vez. Muy bien, ya tengo la pila. Buen trabajo, Fisher. Es hora de largarse. Ve al punto de extracción primario. De acuerdo. Seguro que debería estar cerrado. Nada, mejor para todos.
emitiendo para ustedes desde nuestra unidad de Nueva York. Tenemos en la línea a Patrick Dunn de Watershed Electric. Señor Dunn, ¿qué sabemos del apagón? Lo único que sabemos es que no ha sido un accidente. No hay ningún... Si no ha sido un accidente, es algo intencionado. Nosotros y los japoneses hemos sufrido el mismo problema y creo que es obvio quién es el responsable. Eso tomo. Parece que tenemos algo en común, almirante. El análisis de la información muestra que la presión que ha colapsado nuestra red energética tiene grandes similitudes con las que colapsaron nuestros mercados. Estoy seguro de que coreanos y chinos son culpables. Es pronto para estar seguro, almirante. Tenemos la mirada puesta en un tal Sergesi, que tuvo acceso a los algoritmos de la guerra electrónica después de lo de Georgia. También fue un importante asesor del ministerio después del apagón de 2003. Sí, conocemos la relación. ¿Han encontrado a Sergesi? Aún no, pero no tardaré. Le tendré informado. Fisher. Creo que nos enfrentamos a una conspiración orquestada para provocar una crisis mundial. Sergesi es uno de los mayores expertos en guerra informática del mundo. Y Displays es una organización paramilitar con un armamento que supera el de muchos países. Las oficinas de Displays están en Manhattan, en los tres últimos pisos de la torre del centro Hans. Al parecer, han hecho una gran inversión en infraestructuras para mantener plena capacidad. El satélite confirma los datos de Klim. Displays está funcionando a plena capacidad. Es posible que hayan ofrecido al Ayuntamiento de Nueva York servicios de protección y...